Estamos solos. Mírate. Era cierto. Yo siempre tuve una intriga muy grande con las personas que están así como tú. ¿Tú puedes sentir? ¿Sientes cosquillas? Yo no soporto las cosquillas. ¿Sientes esto? ¿Lo sientes? Oye, no sientes nada. O sea, puedes verme, puedes escucharme, pero no me puedes detener. Rebeca, no llegaste a contarle a nadie la verdadera identidad de Gonzalo Ibáñez. Es una lástima. Una verdadera lástima. Además, me hiciste trabajar en vano tanto tiempo, ¿no? Yo mandándote mensajes, acertijos. ¿Para qué? Mírate. Yo quería que tú tuvieras esa primicia, que fueras tú la que suelte esa bomba. Imagínate, sentadita frente a los Conde, diciéndoles, Gonzalo Ibáñez es en realidad Iñaki Mora. Y siempre estuvo ahí, ahí bajo sus narices. Hubieras pasado la historia, Rebeca. Pero bueno, mírate, ya no me sirves. Ya, mejor dicho, ya no sirves. Ni a ti misma, mírate. Y a eso vine. Hacerte un favor. Voy a terminar con tu sufrimiento, Rebeca. A eso vine nada más. Ahora, es muy curioso, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿qué sentirá una persona como tú morirse si en realidad no siente nada? Ya. Ismael. Señorita, por favor. Gracias. ¿Te gustó el restaurante que escogí para nuestra primera cita? Me encanta, Emilio. Muchas gracias. Es el lugar más bonito al que me han traído en toda mi vida. Bueno, y la noche hasta ahora comienza porque después de cenar quiero ir contigo a un lugar muy especial. Podemos. Emilio, espérate, no digas eso, que hay gente alrededor. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Qué pasa? Vaya. Vinimos todos a despedirnos de la pobre Rebeca. ¿Qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, tú, ¿qué haces aquí? Pobre mujer. Tuvo que soportar que seas tú quien la secuestre y además te tiene que soportar aquí, en su lecho de muerte. Tú no le vas a hacer nada. ¿Y por qué no? Si es un acto de caridad, pero mírala nada más, mírala. Le estoy haciendo un favor. Pilar está destrozada. ¿Pilar? O sea, yo pensé que tú venías por esto. Resulta que es por Pilar. Es por tu noviecita. Pobre.
Tú no vas a tener ese hijo. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Vine a hablar contigo del hijo que estás esperando de mi papá. Vaya, qué sorpresa. No sabía que venías a este restaurante. Es uno de mis favoritos. ¿Han probado el carpaccio de pulpo? Es una delicia. Hola, buenas noches. Discúlpame. No, nosotros nos tenemos que ir ya. ¿Qué? Sí. Pero acabamos de llegar, ¿estás loco? No, Hilda, tenemos que irnos ya. No alcanzamos al postre porque tenemos una emergencia, así que nos tenemos que ir. ¿Emergencia? Vamos, ¿emergencia? ¡Ay, espera! ¡Emilio! ¡Salida! ¡Seguridad viene en camino! Ismael.